world do we live in where a normal, regular girl cannot find just a regular guy out here to date? Because these guys don't want a real woman. They want a fantasy. They want to live in this fake fantasy world. They would rather jack off to some screen, to some robot, rather than actually deal with a real human being and what comes with that. You know why? Because it's easier. And I am done. Sean bienvenidos nuevamente a un video más sobre el estudio del comportamiento de naturaleza femenina. Cada día veo una mayor cantidad de videos como este, en el que las mujeres expresan su frustración de no poder encontrar pareja. Mujeres de 18 hasta 40 años de edad mencionando que nunca han tenido un novio en su vida. Claramente estas mujeres no son vírgenes, pero los hombres con los que salen simplemente están buscando remojar esa brocha. Al final del día, la intención primaria del hombre es perseguir el sexo y la intención primaria de la mujer es perseguir el compromiso. Pero lo que me parece realmente sorprendente es que las mujeres no se están dando cuenta de lo que está sucediendo o lo que ellas están provocando. Si para el 100% de mujeres el 80% de los hombres no son atractivos y tenemos un 50% de población masculina y un 50% de población femenina, claramente va a haber una mayor cantidad de hombres persiguiéndose y una menor cantidad de mujeres consiguiendo el compromiso de los hombres. Porque recordemos que el matrimonio en la actualidad es una actividad negligente. Lo que la mujer trae a la mesa es completamente intangible. ¿Qué me refiero con esto? No podemos medir si la mujer está cubriendo con las necesidades emocionales y sexuales del hombre. Y el Estado no tiene la capacidad o la autoridad para imponer esto. Pero sí tiene la capacidad para imponer lo que el hombre trae a la mesa, que es completamente tangible. Protección, seguridad financiera, costos del cuidado de los niños, gastos médicos. Por lo tanto, el hombre tiene mucho más poder fuera del matrimonio porque la mujer ya no siente esta ansiedad, incertidumbre e inestabilidad que provoca que las mujeres quieran validarse con el hombre. Pero recordemos que la mujer es la que realiza la selección sexual, por lo tanto es la mujer la que está promoviendo e incentivando las relaciones poliamorosas. Y analicemos bien lo que está diciendo esta creadora de contenido. Ella menciona que está buscando un hombre promedio. Eso es completamente falso. Una mujer promedio no busca un hombre promedio. Mentira número uno. Número dos, menciona que los hombres viven en una fantasía, que prefieren pagar una suscripción a una de las múltiples emprendedoras dentro de la página azul o a una de estas novias virtuales realizadas con inteligencia artificial, estar con una mujer de verdad, lo cual es completamente falso. Los hombres tienen que recurrir a estas plataformas simplemente, buscan a una mujer que por lo menos pretenda que les importa su vida para recibir un poco de atención. Y tanta es esta necesidad de atención del hombre que están dispuestos a recurrir a modelos realizados con inteligencia artificial. Número 3, ella menciona que a los hombres no les gusta lidiar con una mujer de verdad. La realidad es que sí les encantaría lidiar con una mujer de verdad, pero esto no sucede. Y lo más triste de todo esto es que las mujeres no conocen lo que es la verdadera soledad, porque no han experimentado la vida de un hombre. Y aún así no vemos a hombres llorando en TikTok. El día de hoy hablaremos de madres solteras y de un hombre que está dispuesto a formalizar con una de ellas. Si es que lleguemos a los 100K, suscríbanse, comenten y den like. Así es que sin más, comencemos. Canadá acude a la corte para pedir que el padre de su hijo de 3 años se haga cargo de la pensión. La jueza le pregunta por qué no la ha apoyado con la pensión. El hombre le dice, es que no estoy seguro si su hijo es mi hijo, pues no quiere hacerse cargo de las obligaciones de alguien más. Por eso es que pide un examen de ADN. No ha aceptado la mujer, debiste haber pensado en tus obligaciones con tu esposa antes de tener una aventura conmigo. Y la jueza así de, oh my god, bien entrada en el chismecito. A mí no me dijiste que estabas casado hasta después. Pues la jueza está disfrutando completamente el chismecito, hasta les dice, no los voy a volver a interrumpir, sigan, sigan, sigan. El hombre dice que lo único que quiere es un examen de ADN, entonces sí poderse hacer cargo de él o no. La chava suelta una bomba, ella trabaja para él y la jueza está como que, oh my god, eso sí no lo vi venir. La jueza de verdad que está disfrutando cada momento de este caso. Al final, pues la jueza dice que pues se tiene que hacer el ADN. La mujer dice que no es necesario el ADN porque ya está 100% segura de que es su papá. ¿Se dan cuenta, mis compas? Esta mujer sabía que este hombre era casado y aún así se involucró sexualmente con él. Y aquí es donde yo nuevamente les pregunto, ¿dónde queda la solidaridad entre mujeres? ¿Se dan cuenta por qué las mujeres son tan territorialistas con sus hombres? No quiere que llegue otra y les quite su minita de oro. Continuemos. Soy papá ausente y siempre pongo a mis hijos de estado. Te amo, hijito. Soy papá ausente y lo que pida a mis hijos, se los doy. Santiago, para cuando la cuota del niño, falta la leche, falta los pañales, ya van 2 años, responda, pero para cosas sí tiene, ¿no?
No joda, entienda que Sebastián no es el único hijo que tengo. Entienda también, no tengo plata ahorita. Soy papá ausente y cuando me preguntan por qué no ando con mis hijos, es culpa de la mamá, ella no me avisa cuando son los cumpleaños, ella no dice, ella no nada. Entonces así, ay. Sí, se dan cuenta mis compás. Cuando te involucras con una madre soltera, tres personas están durmiendo en la misma cama. Tu novia, su ex y tú. El ex siempre será parte de su vida, por lo tanto vas a tener que hablarle al hombre con el que tu novia o esposa tuvo intimidad. Y recordemos que nosotros como hombres también somos sumamente territorialistas, sobre todo en el aspecto sexual. Así como nuestro compa que no se hace cargo de su bendición, vas a tener que hacerlo. Y tú vas a hacer la burla de ese hombre, porque estás invirtiendo tu tiempo, atención y dinero en sus genes. Por lo tanto, eres su empleado porque le estás haciendo su trabajo más sencillo. Y al final del día tú no te beneficias de ninguna forma. Hay más puntos que quisiera abordar, pero continuemos. Y casarse con madres solteras es porque no les alcanza para una mujer sin hijos. Le vamos a responder a este morro meco de esta sarta de barrabasadas que está diciendo. Oiga, yo hace unos días les dije que si no quieres salir con una persona con hijos, está bien, está toda madre. Pero este morrito que viene a decir que los hombres que salen con una mujer que tiene hijos y que es porque no les alcanza para hacerlo con una mujer soltera que no tenga hijos... Se ve que no conoce nada de la vida. Completamente cierto. Porque todos los hombres que se involucran con una madre soltera entran con la mentalidad de buscar algo casual o algo a corto plazo. Como las mujeres, en lo que se te presenta una mejor oportunidad. Porque al final del día el hombre no es sexualmente selectivo. Y además afirma algo muy jodido. Que si el hombre llegara a casarse con una mujer que tiene hijos, es porque la está manipulando. O sea, estoy manipulándote a través de tu hijo, haciéndote creer que puedo ser un gran padre, y pues después vas a tener tú mis criaturas, pero ese hijo jamás, jamás lo voy a ver como un igual. Y eso es sumamente violento para la mujer y para los niños. ¿Se dan cuenta, mis compas? Nunca bajo ninguna circunstancia vas a ver de la misma forma a un hijo que lleva tus genes que al hijo de otro hombre. Es completamente cierto. Y efectivamente, la mayor parte de los hombres buscan ganarse a la mujer por medio de los hijos. Cuando sales con una persona que tiene hijos, hombre o mujer, tienes que tener la madurez para hacer esto. Y sí, en lo único que te voy a dar la razón es que tal vez no te alcanza para poder hacerlo. No te alcanza aquí y no te alcanza aquí. Salir con una persona que tiene hijos de manera formal, porque puedes salir con alguien que tiene hijos y algo y va a ser algo casual, salir con alguien que tiene hijos de una manera formal es porque tienes la madurez para entender muchas cosas y no creer nada más que esa situación es de la pareja. Es por eso que reitero mi afirmación, la reitero, le pongo una corona, la reafirmo, la pongo aquí, la pongo en título, la pongo en mayúsculas. Si no quieres salir con una persona con hijos, está bien y estás en tu derecho. Pero no se traguen la idea de que si alguien sale contigo es porque eres todo lo que le alcanza, eres para todo lo que le alcanza. Tu valor como mamá o papá soltero no disminuye porque tienes hijos. Si una persona quiere estar contigo va a ser porque te reconoce como persona y no porque... Es para todo lo que me alcanzan mis 5 pesos de inteligencia emocional. Respuesta reactiva y emocional. Creo que lastimé los sentimientos de una mujer. ¿Y saben por qué le molestó tanto lo que dije? Porque sabe que es verdad. Ascendieron al papá de mi niño. Así que pedí aumento de la pensión. Él pidió un examen de ADN. Y mi hijo no lo pasó. Él puso los resultados en mi buzón. Yo ya me perdoné por haberlo engañado. Pero creo que está siendo muy mezquino. Ha sido el padre de mi hijo durante 8 años porque ya no quiere hacerse cargo de él. ¿Cómo lo arreglo? ¡Ayuda! Mis compas, esta mujer ya se perdonó a sí misma. Y este hombre ya mantuvo los genes de otro durante 8 años. Lo que estamos proponiendo ahora es que el ADN genético deje de costarle a las madres, porque muchas no hacen el examen de ADN porque está carísimo. ¿Cuánto cuesta? Bueno, en Ciudad de México está en 20,000 pesos. Uf, sí, 10, está carísimo. No, 10,000 la mamá y 10,000 el presunto padre.
Que por cierto, ¿tú crees que va a querer pagar los 10 mil pesos? Bueno, y entras, claro, y entras en otro proceso de que el señor no quiere pagar, se declara insolvente, a ver, háganle como quieran. Que bueno, ya la ley dice que si no se presenta el ADN, se da por entendido que es el papá, ¿eh? El trauma totalmente para los niños en la escuela, cuando le dicen, ¿tú por qué te apellidas igual que tu mamá? ¿O es tu hermana? Entonces, son cosas que te van lastimando. Es decir, las afectaciones del abandono paterno son tremendas. Claro. Y eso no se castiga, digamos, como debería de ser en este país. A ver, efectivamente, si al hombre no le alcanza para pagar una prueba de ADN, probablemente sería inteligente simplemente no acostarte con él. Pero las mujeres ven a un hombre sin futuro y sin trabajo y simplemente se quieren reproducir con él. Y otro punto negativo para las madres solteras. Son personas impulsivas, por lo tanto no son material de esposa. Continuemos. Había subido un video sobre este tema, pero TikTok me lo bajó. No tengo ni idea de por qué, pero pues vamos a darle un segundo chance. Si no lo vuelvo a bajar, pues ya, no le insistimos, pero vamos a darle otra oportunidad. ¿En qué momento tú como vato adquieres la capacidad de involucrarte en la educación de el hijo de tu pareja, si es que tu pareja es o era madre soltera? Vamos a leer el comentario de Arturo para entender un poquito más de qué va el video. Bro, a mí me criticaba a su familia porque corregía al niño en malas acciones y al papá, que ni pasaba gasto, ni lo molestaban, ni le decían nada. O sea, a mí lo que me gustaría saber primero, o sea, necesito saber más información para entender bien la situación, es primero, ¿cuánto tiempo llevabas con tu pareja? Segundo, o sea, tú como persona, ¿qué fue lo que te hizo sentir que tenías como que el derecho de involucrarte en la educación de la familia? Y tercero, ¿por qué ella no quería o por qué su familia no quería? Yo les voy a platicar cómo lo manejaría yo, güey. O sea, honestamente, esta es mi opinión, pues es muy personal y puede que muchas personas estén de acuerdo y otras no, pero pues vamos a platicar sobre el hecho. Y hay muchos videos que dicen, güey, pues mejor ni salgas con quien tiene hijos. Mira, hermanas, hermanos, tienen que entender que cuando un vato es flechado por Cupido, por una morra, güey, no hay poder que vaya a ser que ese vato renuncie a su morrita, güey. Los vatos somos valientes, los vatos nos rifamos el tiro. Entonces, si yo saliera con una morrilla... No son valientes, simplemente no han desarrollado fortaleza emocional. Que tiene un hijo, al principio tomaría como que la convivencia como casual, güey. O sea, hasta lo agarraría como para entender qué pedo, para tentar el terreno así de, güey, pues salimos y de repente se me dice, ¿puedo traer al niño? Pues sí, tráetelo, güey, y salimos y hacemos un plan que se pueda adecuar él, pues yo también para conocerlo, entender mejor cómo se porta, cómo es su relación, si me acepta a mí, si no me acepta. Y en este proceso, si yo viera cosas que a mi gusto se me hacen una falta de respeto para ella, para mí, para la situación, no hay cosas que de plano en lo que yo no estoy de acuerdo, la neta es que por el poco tiempo que tiene la relación, yo lo hablaría primero con ella, así de, oye, pues fíjate que pasó esto y no me lo tiro. Ya de plano, si yo me siento bien, güey, si la relación va viento en popa, si las cosas funcionan bien y yo quiero formalizar antes de cualquier cosa, antes de dar cualquier paso en falso, yo hablaría primero con la morra, le diría, ¿sabes qué? O sea, llevamos ya mucho tiempo, esto pinta para bien, yo cada día me enamoro más de ti y quiero a tu morrito también y yo quiero seguir adelante, pero antes de cualquier cosa, yo quiero saber cómo va a funcionar la relación. ¿Qué papel voy a fungir yo en este grupo? O sea, ¿me voy a hacer cargo? ¿No me voy a hacer cargo? ¿Cómo nos vamos a repartir la lana? O sea, ¿quién va a poner qué? O sea, ¿qué derechos voy a adquirir yo? Porque la neta, que te agarren como de proveedor, pero no te den como que ningún derecho, eso está de la chingada, güey. Pues no, la neta, así no funcionan las cosas. Y yo creo... ¿Me dan cuenta, mis compas, cómo ya no hay hombres masculinos en la actualidad? Un hombre con hambre presiona el compromiso. Rasgo poco atractivo para una mujer. Decirle a una mujer que cada día te enamoras más de ella es un rasgo poco atractivo para una mujer. La mujer siente un alto nivel de atracción hacia aquellos hombres que nunca dejan en claro cuáles son sus sentimientos hacia ella, porque esto genera misterio. Finalmente, este creador de contenido menciona que tiene que hablar y dialogar cómo va a funcionar la relación, qué papel va a fungir el hombre, cuáles van a ser sus derechos. Por lo tanto, estás dejando que la mujer tome las decisiones. Otro rasgo poco atractivo para las mujeres. Y una mujer que toma decisiones es una mujer que termina resintiendo al hombre. A este tipo de hombres, las mujeres les terminan condicionando la intimidad, porque la mujer le pierde respeto, admiración y lo deja de ver como una figura de autoridad. Con toda razón. Creo que si tú vas a formar parte de la familia, tienes todo el derecho a involucrarte en el desarrollo y el crecimiento de todos, güey. O sea, porque cuando tú te casas, güey, cuando te juntas con una persona, te das cuenta de que tu crecimiento, tu desarrollo y
qué tan lejos puedas llegar o no, no solamente depende de ti, güey. También la gente con la que vives influye muchísimo. Entonces, eso es lo que haría yo, güey. Si de plano, o sea, a mí no me permiten involucrarme, pero si quieren que ponga la Ana, o simplemente pues el niño se porta mal, güey, aún así a mí no me permiten como ser parte de ello, pues, por más que haya amor, güey, la neta, pues tampoco se trata de torturarte a ti mismo. Piden consejos a este tipo de creadores de contenido. Y escuche lo que dijo al final. Tú te estás integrando a una familia disfuncional y rota. Continuamos. Es que tienes obligación de mantenerla. Tienes obligación de llevarla a la escuela. Tienes obligación de comprarle lo que ella necesita. Porque cuando usted me conoció a mí, usted me conoció con ella. Y usted lo aceptó, ¿verdad? No, señor. Si la niña le hizo un daño, el deber suyo es decirme a mí. Oye, ¿sabes qué? La niña agarró y me hizo algo. Está bien, así déjalo. Ya, pues, está bien. Cuando te metiste conmigo, sabías que ella existía. No te pesaba, ¿verdad? No me pesa. Yo jamás he dicho que me pesa. Simplemente me molesta que no me quiera dar mi rol como padre como yo me lo he ganado. Es que eres el padrastro. Por esta razón que tantas veces les advertimos sobre andar con madres solteras. Porque si tú le entras a una relación así, vas a asumir muchas responsabilidades de papá, pero nada de la autoridad de papá. Todo lo que concierne a permisos, reglas, crianzas, castigos, le va a tocar a mamá y al papá, no a ti. Y no importa si tú pagas renta, si tú pagas comida, si tú pagas colegiaturas, si tú pagas uniformes, útiles, lo que tú quieras, viajes. No eres el papá y jamás vas a tener la autoridad del papá. Entonces, si es algo que yo siempre les digo a los hombres que piensen antes de entrar en una relación con una madre soltera. Y si no, mínimo, platíquenlo. Haz la pregunta. Si tú y yo en algún momento desarrollamos esta relación a futuro y empiezo a asumir ciertas responsabilidades contigo y obviamente con tus hijos, ¿qué nivel de autoridad me vas a dar? Y si le incomoda la pregunta, le ofende la pregunta o de plano te dice, no, pues no, tú no les puedes decir nada, pues entonces te me vas de ahí, güey. Porque de todas formas ella sí va a esperar que tú asumas responsabilidades. Y a ti no te va a parecer que no tengas autoridad en tu propia casa. Pero bien, nunca serás el líder. Las decisiones las toma la mujer y tú simplemente eres una cartera. Esa es la realidad. Continuemos. We live in where a normal, regular girl cannot find just a regular guy out here to date. Because these guys don't want a real woman. They want a fantasy. They want to live in this fake fantasy world. They would rather jack off to some screen. To some robot, rather than actually deal with a real human being and what comes with that. You know why? Because it's easier. And I am done. Esta mujer rompió mi corazón, mis compas. Bueno, mis compas, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Saludos cordiales.